Sofía se fue y ni se despidió. ¿Y a dónde se fue? No sé, al trabajo, supongo. ¿Cómo que supone? ¿Acaso no estás seguro? No sé, últimamente ando medio paranoico. Me da excusas, no tiene tiempo para mí, me deja plantado. Que tiene que salir con la familia, los amigos, el perro, el gato, paja. Y eso me suena bien raro, mi pana. Seguramente tiene otro. Bueno, yo me lo suponía, pero no te quise decir nada. Ayer llegó de onda tipo ahí. Estaba toda nerviosa, toda cagada. ¿Qué le dijiste? Nada, ¿qué luego está diciendo? Para que empiece a mentir y se ponga ahí. Si eres bien gallo de verdad, ni siquiera le dices nada. Y ella montándote los cachos. Cállate, vale, no sabes lo que estás diciendo. Ella me quiere. Sí, a ti y al otro también. Cállate, vale. Seguro está la perra esa, acostándose con el desgraciado. No lo entiendo. Éramos tan felices. Bueno, pana, pero jodela tú. Y así se acaba ese sufrimiento. ¿Qué te refieres? ¿Tú sabes a qué me refiero? Hazla pagar por todo lo que te hizo. No sé si puedo hacerlo. Claro que puedes hacerlo, no seas huevón. Tienes nada que pensar, es demasiado sencillo. ¿Sencillo? Claro que sí, mira. ¿Y cómo coño sabes tú que yo tengo un cuchillo guardado ahí, ¿eh? Lo cagado que eres, toda mami. No me sorprende que tengas un cuchillo ahí. ¿Cuándo crees que debería hacerlo? ¿Cuando llegue? Claro, cuando llegue. Solo piensa en lo que hizo y lo harás. Pero cálmate un poco, tampoco es la gran vaina. ¿Cómo coño quieres que me calme? ¿Tú no entiendes lo que voy a hacer? Hermanito, llegué, soy yo, Dani. Shh. ¿Alguien viene? Sí, esa es Sofía, que viene de tirarse el tipo ese. Jorge, ¿qué pasó? Te escuché hablando, ¿me llamabas? Yo no sé si puedo hacerlo yo. ¿Con quién coño hablas? Sofi. Sofi, tú y tus vainas. Ya vengo, te traje algo. Solo piensa en lo que hizo y lo harás. Y lo harás. Mira lo que te traje. Una perra maldita. He estado engañando todo el tiempo, ¿verdad? Viéndome la cara de imbécil. ¿Qué te pasa? ¿Por qué me estás diciendo ay, todo ya esto? ¡Ay, muere, perra! Dani.